amigos soles de Miqueo actúan en Arroyo de San Serván, el pueblo de uno de ellos, al menos. Un pueblo que le tienen mucho cariño y que han reservado esta cita para presentar también su nuevo trabajo lanzado al mercado musical. Los soles de Miqueo, que lo primero que hay que hacerle es darle la enhorabuena por todo ese recorrido por varios pueblos que están teniendo en diversas localidades de aquí de Extremadura. Bueno, y de fuera de Extremadura también, según me cuentan. Bueno, lo primero, enhorabuena, la verdad, los soles de Miqueo, incombustibles, ¿verdad, Andrés? Sí, sí, muchísimas gracias. Pues lo que tú dices, de momento este verano, la verdad que sí, que no hemos parado y queríamos presentar el disco aquí en nuestro pueblo, en mi pueblo, que para ellos, siempre dicen ellos que la sede nuestra es aquí en el pueblo y yo agradecido a ellos. Y entonces, yo lo que estaba diciendo, que agradecí a ellos que ellos no han puesto pega ninguna de presentarlo aquí en nuestro pueblo. Bueno, vamos a hablar de ese primer trabajo ya vuestro, ¿verdad? En el mercado musical. Háblame de él, cómo se llama, cómo lo habéis titulado y qué canciones compone, en fin, cuéntame algo. Pues sí, pues es un disco de 12 temas, compuesto pues por grandes compositores como son Leonardo Dante, Juan Bautista, Juan Salazar, componente de Los Chunguitos, y José Sardaña. Gente de renombre, por lo que veo. Sí, sí, sí. Pues es un tema bastante bonito y todo con mucha marcha. No sé si has tenido oportunidad de haber escuchado alguno. Sí, sí. Pues nada, entre ellos pues hay temas como Con Mil Cerrojos, o Lánzate, Al Borde del Abismo, que son temas todos que van... Queremos crear el estilo nuestro propio y va esto como una rumbita salsera. Muy bien. Bueno, ¿a dónde se encaminan los soles? Los soles de Miqueo. Pues bueno, vosotros sois Miqueo y ellos eran los soles, que todo hay que decirlo. Nosotros vamos a intentar hacer lo mejor posible, que a la gente le guste lo que nosotros hacemos y para adelante el camino, no sabemos dónde vamos a ir a parar, compadre. Claro que sí. ¿Cuál es la respuesta esa que tenéis cuando vais a recorrer tantas localidades? Hombre, yo siempre digo consentimiento, ¿sabes? O compadre, familia. Y ese es mi... Su lema. Sí. Oye, Andrés, si tuviéramos que decirle a quién le canta los soles de Miqueo en este último trabajo, ¿a quién sería? ¿Al amor, por ejemplo, que es lo más típico? Al amor y al desamor. Sí, amor y desamor. Vaya contradicción, ¿verdad? Al amor y desamor. ¿Sí? Son la mayoría de las canciones, sí. ¿Sola canción que hable de la droga? Ni una. Ninguna, bueno. Ni una. ¿Y por qué lo resaltas esto de la droga? Porque en los discos normalmente así, en rumbero flamenquito, siempre hay alguna que habla del tema. Nosotros hemos elegido este golpe de canciones que hablen de esto, de amor y desamor. Bueno, este verano no habéis podido aburriros, habéis estado en un sitio o en otro. ¿Cómo se divisa la próxima temporada? Es decir, a partir de ahora ya que entra ya las navidades, en fin, el buen tiempo, y que parece que lo del virus se va un poquito más suavizando, ¿no? Gracias a Dios. ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué vistas tenéis? Hombre, estamos en un proyecto hasta el año que viene que no hablemos con los representantes y lleguemos a unos acuerdos y tal, pero vamos, que pinta la cosa bien. Ya veremos a ver, compadre, lo que pasa. Exactamente. Ya para finalizar, Andrés, ¿qué significa para ti cantarle al público de tu pueblo? Pues para mí la verdad que es todo, porque yo siempre, bueno, ellos lo saben, que por toda la geografía que hemos ido cantando, siempre mi pueblo ha sido por delante. Siempre hemos dicho que, yo he dicho que ellos son de Badajoz capital, yo de Arroyo de San Serván, que llevas el chorizo y te dan el pan, siempre lo digo, y la verdad que mi pueblo siempre por bandera a todos lados. Y encantado de cantar aquí a la gente de mi pueblo y a la gente que ha venido de fuera, claro. Luego dicen que nadie es profeta en su tierra, pero en esta ocasión la excepción salva la regla, ¿eh? Yo creo que sí, de todas formas nos tendrán que empadronar nosotros aquí, porque con esto yo creo que son cuatro veces ya la que hemos venido a la piscina del pueblo de Arroyo de San Serván. Bueno, pues estáis bien acogidos, ahí tenemos al público, lo hemos querido hacer esta entrevista de espalda al público para que se vea pues toda la gente que viene a veros, que no os extrañará mucho, ¿no? Porque en los pueblos que habéis estado, la verdad es como que habéis tenido también un buen recibimiento, un caluroso recibimiento, ¿no? Sí, hemos tenido llenazos por ahí en todo sitio. El último ha sido en Torrecilla de la Tiesa, el día 8, la plaza a reventar, la verdad que sí, en Zorita también, Marcha Gas también, Torreorgaz, todos los pueblos de por ahí, la verdad que nos ha acogido muy bien, sí. Bueno, ¿se va a interpretar ese tema que tanto pusimos en la radio, que se llamaba Mi vida es así? ¿Eso no, se va? ¿No? No. ¿Por qué? No, porque eso era eso de los soles de otra época y no quiero remover yo nada de atrás. Yo siempre para adelante, decía mi abuelo que siempre para adelante. Pues también he hecho bueno en preguntarlo porque la gente luego se puede quedar y decir, oye, ¿y esto por qué no lo han cantado? Simplemente porque esto es una nueva época de los soles de Miqueo, ¿verdad? Exacto. Bueno, también te puedo decir que desde que estamos los soles de Miqueo, ese tema no lo hemos interpretado nunca.
Nunca. Bueno, pues nada, larga vida a los soles de Miqueo, que todavía le queda mucha gasolina, ¿verdad? Esperemos que sí, gracias a Dios sí, lo que dice el compañero, para este año que viene tenemos unos proyectos buenos, se han interesado representantes por nosotros y la verdad que sí. Ojalá. Oye, tranquilizarlo un poco, que está en su pueblo y siempre en su pueblo se pone un poquito nervioso, ¿no? Sí, sí, pero esto es un borde, esto le da igual donde está en el pueblo. Eso esperemos. Está nervioso, pero no por el tema de cantar. Como estamos todos, sí. Porque se ha retrasado esto un poco, como ya te comenté antes, sí. Se ha retrasado la prueba de sonido, se tiene que empezar a las 10:30 y ese es el tema, que nos gusta que las cosas empiecen a su tiempo y terminen a su tiempo. Bueno, terminar nunca se sabe cuándo termina, pero por lo menos que empiece. Claro. Pues nosotros no vamos a hacer un problema para que vosotros empecéis a vuestra hora o un poquito después, según veáis, y ya os dejamos que os vayáis a cambiar y que, en fin, que pasemos una buena velada, ¿no? Pues yo muchísimas gracias a vosotros y a ti porque nos has ayudado siempre, la verdad que sí, que Onda Suroeste siempre nos ha ayudado. Yo nada más he levantado el teléfono y siempre has estado tú ahí y agradecértelo, yo lo mismo que mis compañeros y yo, agradecértelo a ti. A él y a todos los radio oyentes de la emisora tuya. De Arroyo Televisión, que lo vamos a contar todo. Y que tienes una cita, tenéis una cita en el programa por los caminos de España. Sí, también, de sí. Nuestro compañero Ramón Zener, que ahora a la vuelta de vacaciones también os va a llamar para que presentemos también ese disco en la radio. No solamente ahora en la televisión, como lo vamos a hacer, sino también en la radio. Bueno, pues muchísima suerte, enhorabuena por esos éxito que estáis obteniendo y en fin, vamos a ver qué nos da esta noche hoy los soles de Miqueo, que será algo muy bueno. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Y bienvenidos a estas instalaciones de la piscina municipal. En breves momentos van a tener presencia en este escenario Miguel, Francis y Andrés. Los dos primeros pertenecientes a un grupo de Badajoz llamado Miqueo. Un grupo que ya dejó de existir. El tercero, bien conocido por todos de aquí, de nuestro pueblo, que fue el fundador, y todos lo recordaréis, de aquel grupo llamado Los Soles. Ellos nos van a presentar hoy su primer disco aquí, en exclusiva. Un disco que está compuesto por 12 temas. Los autores de estos 12 temas, entre otros, han sido Leonardo Dantés, compositor y cantautor extremeño. Y, cómo no, Juan Salazar, componente de ese famoso grupo Los Chunguitos. Están recorriendo muchísimos lugares de toda la geografía extremeña y parte fuera de ella también. Señoras y señores, no estamos hablando de otros nada más que de Los Soles de Miqueo. Había ayer, pero mi amor la derrumbó y soy feliz. Porque tu amor es mío al fin. Cierra niña con mi cerro, hay la puerta de tu corazón. Que si tú la dejas abierta, puede entrar a algún lado. Cierra niña con mi cerro, hay la puerta de tu corazón. Que si tú la dejas abierta, me puedes robar tu amor. ¡Vámonos, pared! ¡Sentimiento, familia! Con inquietud te oigo decir. Tan solo tú me haces feliz. Miedo me da que alguna vez quiera gritar, olvídame. Cierra niña con mi cerro, hay la puerta de tu corazón. Que si tú la dejas abierta, puede entrar a algún lado. Cierra niña con mi cerro, hay la puerta de tu corazón.
para mi amor si tú no estás. Sin el calor de tu querer. Nada soy yo, vivir no sé. Cierra niña con mi cerro, hay la puerta de tu corazón. Que si tú la dejas abierta, puede entrar a algún lado. Cierra niña con mi cerro, hay la puerta de tu corazón. Que si tú la dejas abierta, me pueden robar tu amor. Niña con mi cerro, hay la puerta de tu corazón. Que si tú la dejas abierta, puede entrar a tu lado. Cierra niña con mi cerro, hay la puerta de tu corazón. Que si tú la dejas abierta, me pueden robar tu amor. Cierra niña con mi cerro, hay la puerta de tu corazón. Que si tú la dejas abierta, puede entrar a tu lado. Niña con mi cerro, hay la puerta de tu corazón. Que si tú la dejas abierta, me pueden robar tu amor. Muchas gracias. Gracias, familia.